Saludos, 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 familias, y bienvenido a It's Time, the podcast con Darío Ortiz. Trayéndoles hoy un poquito sobre artes marciales. Como saben, siempre traemos segmentos interesantes y hoy le queremos hablar sobre una disciplina que nosotros trabajamos aquí en la Caribbean International Combat Zone y que la estamos promocionando, ¿verdad? Para explicar a los papás y a todos los que están buscando lo que se llaman artes marciales BJJ o el Jiu-Jitsu, el famoso Jiu-Jitsu, el Brazilian Jiu-Jitsu, que es la modalidad del grappling, donde se hace mucha técnica de sumisiones y llave de piso. Pues nosotros, como ustedes saben, llevamos ya varios años, alrededor de 12 años, 13 años más o menos, dando lo que se llaman artes marciales mixtas en Puerto Rico. Y las artes marciales mixtas son un híbrido, ¿verdad?, entre lo que es el BJJ y lo que son artes marciales de pie, como karate o taekwondo o muay thai, todo lo que tiene que ver con pelea de pie, porque el MMA pues es un deporte un poquito más fuerte, más agresivo, porque lleva las dos cosas, ¿verdad? Lleva de todo, desde puños, patadas, hasta todo lo que tiene que ver con llaves y sumisiones en el piso. El BJJ es solamente lo que tiene que ver con llaves y sumisiones, ¿verdad? Y tiradas, algunos derribos, pero muy pocos. Los derribos son solamente para poder llevar a la persona en el piso y hacerlo como deporte desde el piso. Y nosotros pues los estamos trabajando este año. Abrimos un programa específicamente para BJJ, porque teníamos una situación de que muchas personas se comunicaban con nosotros, ¿verdad?, buscando lo que era el BJJ solo, y nosotros pues lo presentamos, pero lo hemos presentado siempre junto a lo que tiene que ver con el MMA, para que pues la persona pueda hacer el deporte de las artes marciales mixtas. So, este año estamos entonces empezando un programa específicamente de BJJ para preparar atletas que compitan, ¿verdad?, para ir a los torneos y competir en esto del deporte del BJJ nada más. Y porque también vamos a integrar este año, dentro de nuestros eventos que hacemos de artes marciales mixtas, vamos a estar integrando también el deporte del BJJ dentro de la jaula, en lo que se llama submission only, pero lo vamos a estar incluyendo como parte de los eventos que vamos a estar presentando durante este año. So, queremos preparar, ¿verdad?, atletas, estudiantes, personas que quieran desarrollarse en este deporte del BJJ o de las artes marciales como el Jiu-Jitsu. Lo vamos a estar presentando. ¿Y qué vamos a estar trabajando? Pues vamos a hablar un poquito sobre el programa, ¿verdad? Van a estar trabajando todo lo que tiene que ver con sumisiones, ¿verdad? Las distintas sumisiones que se hacen desde el piso, ¿verdad? Cómo ellos someten a su oponente, cómo controlan al oponente dentro de sus técnicas y lo mantienen controlado en el piso, ¿verdad? Vamos a estar viendo también todo lo que tiene que ver con las distintas posiciones que ellos trabajan dentro del deporte, y lo vamos a estar enfocando en dos cosas. Aunque es un deporte como tal, lo vamos a estar enfocando en defensa personal y en lo que tiene que ver como el deporte del BJJ. Porque recuérdense que el BJJ y el Brazilian Jiu-Jitsu, cuando los Gracie lo hicieron, que es con quien yo practico el deporte, ellos lo hicieron enfocado totalmente en lo que era la defensa personal. Como cuestión de hecho, todavía así es que lo hacen. Ellos enfatizan primero lo que es la defensa personal, y el programa empieza con defensa personal, y después es que lo mueven, ¿verdad?, a lo que tiene que ver con el deporte, si tú te quieres mover por esa línea. Pero el énfasis es en lo que es realmente la defensa personal. Solo vamos a estar enfocando en eso desde la perspectiva del BJJ, y eso se va a estar dando aquí en la Caribbean International Combat Zone. Si te quieres comunicar con nosotros, las clases se están pautando para los viernes en el área de Caguas. Los viernes en el área de Caguas vamos a estar desde las 5:30 hasta las 7:30. Eso es en Caguas. Son 2 horas de clase que se van a dividir. Una hora de técnico, donde entrenan técnico, y la segunda hora de roleo, donde van entonces a estar entrenando lo que es rolear, las diferentes técnicas que van aprendiendo. Y eso va a ser en Caguas. Va a ser desde las 5:30 hasta las 7:30. En San Juan lo vamos a estar presentando también, y lo vamos a estar dando los sábados. Los sábados comenzando a las 2 de la tarde y terminando a las 5 de la tarde.
Es importante que si te interesa, ¿verdad?, participar de este deporte, de este arte, ¿verdad?, y quieres matricularte en una de nuestras academias, que te comuniques con nosotros al 787-727-6026. El teléfono lo vas a estar viendo aquí abajo de la pantalla, 727-6026. Y entonces te podemos dar más información, más detalles, cómo funciona la matrícula, los uniformes, los equipos. El deporte es muy, muy interesante, es muy lindo. Lo llevo haciendo más de 15 o 16 años. Me encanta, es una cosa espectacular. Combinado con las artes marciales que nosotros damos de karate y combinado con todo lo que hemos aprendido, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con lucha y jiu-jitsu y todo lo que nosotros hacemos para los deportes de MMA, es increíble. So, si lo que estás buscando es específicamente hacer BJJ, no quieres tirar puño, no quieres tirar patada. Mira, a veces no es que no quieres tirar puño y a veces no es que no quieres tirar patada. A veces que no puedes. A lo mejor tienes una lesión en un pie, no puedes estar de pie pateando, no puedes girar sobre el pie para patear. Sabes que si tienes ACLs o algún tipo de lesiones como esa, ¿verdad? Nosotros, el BJJ que vamos a estar dando aquí, aunque se van a enseñar leg locks, los leg locks no lo vamos a estar permitiendo en los torneos ni en los eventos, porque son los más peligrosos que hay dentro del deporte. Y es porque, no porque las técnicas sean devastadoras de que pues hacen un daño terrible, es porque no duelen cuando te están haciendo la técnica y tú pues crees que estás aguantando la técnica y realmente cuando rompe la pieza o rompe el hueso o rompe el ligamento es que realmente te das cuenta que no tenías la capacidad de retener esa presión que le estaban sometiendo a ese miembro del cuerpo, ¿verdad? No tenías la resistencia para aguantar ese golpe y entonces la pieza cede y entonces ahí se lastima el cuerpo de la persona, ¿verdad? So, en esa parte nosotros vamos a tener siempre mucho control con eso, pero sí se van a enseñar las técnicas con todo y eso, ¿verdad? Pero es importante que si estás buscando este deporte específico, el de BJJ, por mil razones, ¿verdad? Se suda mucho, ¿verdad? Se hace lucha, si te gusta, ¿verdad? Como entrenamiento es increíble, se suda un montón, se baja de peso bien rápido en este deporte porque está sudando desde que empieza. Lo vamos a estar haciendo en las dos modalidades, lo que se llama gi, que es con el uniforme como el que están viendo que yo tengo puesto ahora mismo aquí, ¿verdad? Se hace gi, van a estar aprendiendo las técnicas que se hacen con el uniforme, cómo se estrangula usando el uniforme y todo lo demás. Se va a hacer lo que se llama gi, que es como se llama este uniforme, gi, y se va a hacer no gi. Y no gi quiere decir que se va a hacer con camisas dry fits, camisetas de estas bien pegadas, las licras. Se va a estar haciendo las dos modalidades. Cuando ustedes se matriculan, ahí se les explica cómo va a funcionar todo. Y entonces ahí pueden escoger, ¿verdad?, los uniformes que van a utilizar. Y cada clase pues se dice qué equipo se va a usar el día que se vaya a usar. Eso es bien importante, que si estás buscando esta modalidad del deporte, te puedes comunicar con nosotros, BJJ. Nosotros lo hemos estado haciendo dentro del programa de nosotros de MMA por años, pero ahora pues finalmente lo vamos a mover a un programa aparte para que las personas que nada más están buscando esto puedan realmente disfrutar del deporte. So, se pueden comunicar con nosotros, el cupo es limitado porque obviamente esto ocupa mucho espacio, el programa ocupa mucho espacio porque cuando dos personas están entrenando, el espacio que necesitan para poder entrenar es específico. So, es importante que te comuniques con nosotros con tiempo, ¿verdad?, para reservar tu espacio y entonces de esa manera pues poderte poner dentro del programa. Como quieras, si eventualmente vemos que el programa crece demasiado, se podrían hacer entonces dos rondas o dos tandas diferentes para que entonces los participantes pues, ¿verdad?, se puedan sentir cómodos y puedan disfrutar del deporte. Lo importante es que se comuniquen con nosotros, 727-6026, 727-6026. Familia, con eso se termina esta cápsula y nos vemos para el próximo segmento de la semana que viene para hablarle un poquito más de deporte. Pero ¿saben qué yo escucho? Yo escucho It's time the podcast con Darío Ortiz. Nos vemos la semana que viene.